¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco que siga sintonizando el canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Su servidor, Eduardo Esquivel, le da la cordial bienvenida. Le quiero recordar que esta hora es la hora verde del Partido Verde Ecologista, encabezada por nuestra diputada Rosa Angélica Fregoso Franco. Usted sabe que generalmente hemos tratado de tocar temas o tópicos muy interesantes que de alguna manera usted le deje una gran enseñanza. Y seguir con esa política, el día de hoy tenemos a otro invitado, muy joven por cierto. Él nos va a hablar sobre el tema de la hidromiel, una bebida que muy antigua, bastante antigua, pero que hoy en día muy poco se consume, pero tengo entendido a la vez que los jóvenes están tomando esa tendencia de esa bebida, de la hidromiel, y para ello está con nosotros precisamente Daniel Alfredo Romo Cedillo. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy joven, por cierto, pero ya es un productor de esta bebida que tiene 10 grados de alcohol, o sea que ya puede tumbar un poco, ¿verdad? Ya con dos como que ya te vas a poner un poco alegre. Sí. Coméntanos, Daniel, vamos iniciando esta conversación. ¿Qué es la hidromiel? Pues la hidromiel viene a ser lo que es un fermento a base de miel de abeja, agua y levadura. Únicamente es lo único que tiene. Pues de hecho, data de las épocas de 9000 antes de Cristo, fueron de las primeras cosechas que se pudieron o tienen pues conocimiento como tal. Y pues data de la época china, no recuerdo bien cuál era la dinastía, pero data de 9000 antes de Cristo, para que se dé una idea de qué tan antigua es esta bebida. 9000, y es una bebida, como le decía al principio, Daniel, muy poco conocida. Sin embargo, como que podría ser una moda hoy en día de que los chavos, por lo menos aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, pues ya le están agarrando sabor a esta bebida, ¿no? Sí, claro. Pues de hecho, ahorita lo que he estado viendo es de que conforme ha estado creciendo la cultura vikinga, pues es como lo que le ha dado el auge a esta bebida. Es lo que más le da el conocimiento dentro de los jóvenes, ¿no? Por eso mismo, pues, uno que le gusta ver cierto tipo de series que ahorita están de moda, pues es lo que hace que se dé a conocer, vamos. ¿Por qué, te pregunto, por qué esta bebida es poca conocida si tomamos en cuenta que lo que acabas de mencionar, 9000 años antes de Cristo ya existía esta bebida? ¿Por qué no se ha dado a conocer o por qué se sabe muy poco de ella? Pues en realidad se sabe muy poco porque no se consume mucho aquí en México. Hay vestigios también aquí en México, en Yucatán, de aquellos lados, donde pues, fue de las primeras hidromieles que se dieron a conocer aquí en América. Pero aquí más bien en México o en América es más conocido lo que son los destilados, lo que viene a ser el tequila, el mezcal o cualquier producto derivado o destilado del agave o de la caña. Por eso pues, no es tan conocido. En Europa es más conocida esta bebida. En Europa. Sí. Hay un dato muy interesante que me llamó la atención. Dices que tiene un 10% o 10 grados de alcohol esta bebida. Sin embargo, tú haces el comentario de que es como el vodka, ¿no? Que estás tomando y de pronto te pega. Sí, de hecho, esta bebida puede tener entre 3.5 hasta 19 grados de alcohol. Yo en lo que lo manejo es entre 10 y 15 grados de alcohol. Como mucho, tiene 15 grados de alcohol, ya yéndome muy alto. Y si pega como un vodka, ¿por qué? Porque estás tomando muy a gusto, el saborcito que tiene es muy rico, es dulcecito, no es nada empalagante. Y de buenas a primeras estás tomándolo, te paras al baño y ya no Ya no supiste de ti. sales, ya no No, ya no sales supiste parado. de ti. Bueno, yo no sé de eso, pero creo que los que les gustan las bebidas entienden lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿a qué es lo que sabe? ¿Cuál es el sabor de la hidromiel? Pues a mí a lo que me han dicho que sabe es parecido como una A ver, ¿no la sidra. has tomado? Sí, pero Digo, tú lo produces. sí, bueno, yo sí lo digo, tiene un sabor característico porque tiene el sabor mismo de la miel. Se le puede comparar con una cerveza o con una sidra o con la misma aguamiel que es de maguey,
pero no, tiene el sabor característico de la miel. Es un sabor único. ¿No más que con alcohol? Sí. No se siente tanto el alcohol. Por lo mismo que está dulcecito, no se siente mucho el alcohol. Es un sabor muy único. No, tendría que probarlo. Al ratito ya lo probará. Pues ya para que sepa lo que es. A ver, platícanos, Daniel, ¿cuál es el proceso? ¿De qué está integrado esta hidromiel? Pues únicamente es lo que es la miel y el agua. Lo que hacemos nosotros es vertir, para que se den una idea de la receta, es de 25 a 30 kilos de miel en 100 litros de agua. 30 kilos de miel para 100 litros de para agua. 100 litros de agua, que es lo que se va a producir. Es una... pues es el proceso que se tiene, es únicamente eso. Es solamente se deja hervir. Es como si los que saben de cerveza o han preparado cerveza, es como si prepararan una cerveza, no más que la denominación de cada uno es distinto. Es para una cerveza tiene que tener lo que es la malta, y en la hidromiel pues tiene que ser miel únicamente. Se le puede poner algunas otras cosas como se puede poner algunos ingredientes extras, cardamomo, ginseng o algunos otros para dar un sabor característico o diferente a esta bebida. Ahí ya serían diferentes tipos de sabores, ¿no? Sí. A partir de la hidromiel. Sí. Ya con las plantas que estás mencionando, a fin de cuentas. Sí. Ahora, yo te preguntaba antes de iniciar el programa, ¿te es negocio en estos momentos? Sí, sí es negocio. ¿Por qué? Porque, pues para que se dé una idea, yo para preparar 10 litros necesito 2 kilos y medio de miel. 2 kilos y medio de miel de abeja, 100% natural. La botellita yo la estoy vendiendo en 50 pesos. El kilo de miel me cuesta venderlo 130, o sea, me sale más redituable el venderlo. Uh-huh. Así en este tipo. Y sin embargo, no hay muy pocos productores en ese sentido. O sea, ¿a qué se debe? ¿A que no saben prepararlo o tiene su costo económico iniciar un negocio como estos? Tiene su costo económico, es un poco fuerte, no es muy muy fuerte, pero sí es algo... Pero sí te tumba. Sí. No es tan fácil como que llegar y, quiero ponerlo. Se necesitan muchas cosas para poder empezarlo. Pero sí. Es un poco, pues fácil hacerlo, ¿no? Ahora, si vas a alguna tienda, pues no lo encuentras tan fácilmente. ¿Dónde se vende generalmente este tipo de bebidas? Pues aquí en Guadalajara hay pocas tabernas o bares que lo conocen o que lo venden. Por ejemplo, hay una en Centro Sur que se llama Treffen y es una... pues allá lo venden y es una taberna vikinga, le llaman, le conocen así. Y yo lo estoy vendiendo pues en diferentes lugares de la ciudad, más que nada en lo que son... pues eventos como tales, por ejemplo, Expo Tequila o algún tipo de expo, es lo que en donde yo lo estoy vendiendo. Uh-huh. Ahora, ¿este tipo de bebidas tú crees que tiene un futuro de bastantes años? Sí. ¿O es nada más una moda, 5, 6, 7, 10 años y lo que sigue? No, sí, pues era como lo que le platicaba hace rato. Siempre va a haber gente que va a buscar la fiesta o el alcohol en este caso, gente enferma que va a buscar medicina o gente que quiere comer. Son los tres tipos de negocios que siempre son redituables. Uh-huh. Que siempre va a haber gente que va a querer. Así de que, por mínimo que sea, siempre va a haber gente que le va a gustar este tipo de miel, de producto, perdón. Y hay que saberlo manejar, este negocio, ¿no? Sí, claro, hay que saberlo manejar. No cualquiera puede venderlo tan fácil. Porque como es un producto nuevo, por así decirlo, que está apenas abriendo mercado, no es tan fácil pues que lo puedan manejar, vamos. Y por lo tanto es poco la competencia, quiero entenderlo. Acabo de mencionar que apenas está iniciando y creo suponer que son muy pocos los productores o empresarios dedicados a este producto, ¿no? Sí, de hecho son muy pocos. Aquí en Guadalajara en realidad yo conozco tres, creo que son, y de estos tres pues producen muy buen producto también, he probado y están muy buenos.
También aquí en México hay un campeón a nivel nacional, a nivel nacional, y tiene premios también en Perú y en Chile, que está en Monterrey. No recuerdo el nombre de la empresa, pero también tiene premios de la mejor hidromiel de aquí de México y premios en Chile y Perú. ¿Y a qué se deberá esto, Daniel? ¿Que le ponen algún tipo de saborizante natural, como son las plantas? ¿O sí, cuál es el éxito de esta empresa que me estás mencionando? Sí, esta empresa, de hecho, yo lo que estaba leyendo era que pues ganó el con un producto que es de la hidromiel con un toque de Jamaica, un color único, medio rojizo, ámbar, y con un sabor único, muy bueno. Uh-huh. O sea, buscan las combinaciones. Sí, 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 sí. A ver, aquí Daniel tiene, bueno, trae tres presentaciones, es de 300 mililitros, ¿no? 330 mililitros, sí. A ver si los puedes enfocar, no moverte mucho para que la gente pueda identificarlo y platícanos un poco más sobre esto. Sí, pues mira, este producto, pues como bien te estoy diciendo, como si es nuevo y pues el sabor único que tiene, a los jóvenes les está gustando también, porque no se lo puedo vender a una persona ya mayor por lo mismo, porque como no están acostumbrados o no les gusta como tal llegar y probar algo nuevo, es mejor llegar a un mercado que joven, apenas esté iniciándose, vamos. Uh-huh. Pero dices que es un poco dulce, a fin de cuentas es otra bebida, pero lo dulce como que a todos de alguna manera pues nos gusta, ¿no? ¿Por qué esa renuencia de las personas adultas? Porque no, como no es conocido, no es tan fácil que lo hayan probado, no creo que pueda vendérselos tan fácil a esas personas. Una vez que lo prueban, sí se quedan con ello, pero es difícil llegar a ese tipo de mercado, a ese tipo de personas. Uh-huh. Eso sí. Comentabas que de alguna manera también se necesita equipo y creo que tú lo estás haciendo solo en cuanto por lo que es el proceso de empacar o ponerle simplemente la corcholata, que digo, tiene también su chiste, ¿no? Sí. Creo que incluso que tener un aparato y tú lo haces hasta solo, ¿no? Sí, de hecho, lo estoy manejando todo esto, me está ayudando pues mi socio, que es mi papá, uh-huh. Y pues lo estamos manejando ahorita, pues los dos, estamos empezando a crecer como tal, como la empresa, y pues todo es 100% ahorita artesanal, todo aquí lo llevamos de mano en mano, literal, lo preparamos con ollas prácticamente caseras y pues sí, es una inversión, como le digo, para tener también los barriles, lo que es los tanques para poder almacenar el tanque de CO2 para poder servir al momento de pues de que se va a envasar. Uh-huh. Y pues sí, diferentes tipos de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva procesar los 10 o los 100 litros? Me lleva un mes aproximadamente para poder preparar la cantidad que haya preparado. Un mes. De 3 semanas a 4, 5, dependiendo qué tan fuerte se quiera producir o qué tan fuerte quieres que sepa al alcohol, vamos. Pero si quieres producir 10, 15, 20 litros, me imagino que en unos 2, 3 días, no sé, yo desconozco. Yo te pregunto, ¿cuántos días te llevarías? Los mismos días también. Porque ¿sí? Sí, porque es un fermento. Como es un fermento, se va haciendo poco a poco. Así haga un litro, es lo mismo que si hago un litro que si hago 200. Okay. En cuanto a este tipo de fermentación. Uh-huh. Por lo mismo que lleva su proceso, su tiempo para poder hacer el alcohol a este fermento. Entonces, en este caso, como bien dice el dicho, más vale hacer 200 y no 20. Exacto. Porque en costos simplemente no te va a convenir. Sí, claro. ¿Has tenido algún tipo de problemas en cuanto a cómo introducir este producto? Hasta ahorita no he tenido problemas para introducir el producto, por lo mismo que mi giro o mi tipo de personas a la que voy a ir enfocada, mi segmento del mercado, está dirigido hacia jóvenes. Como es hacia jóvenes, no es tan difícil, porque pues les muestro una cara distinta de un producto nuevo, por así decirlo. Sí, entonces, ¿tú consideras que en unos 5, 4, 3 años ya se puede consolidar este tipo de esta bebida aquí entre los jóvenes, sobre todo? Sí, se podría
consolidar. De hecho, esto yo siento que va todavía más para adelante que la cerveza, que la misma cerveza. ¿Por qué? Porque es una bebida todavía más antigua que la cerveza. Esto es de los primeros, viene antes que el vino, que cualquier tipo de vino. Uh-huh. Y por esa parte yo siento que sí va a llegar a un punto en el que sí va a ser muy, muy bueno. Bueno, además es más dulce. Sí. Pues también trae un poquito de alcohol que te pone un poco feliz. Que lo emociona uno. Pero a fin de cuentas también es un poco, va a ser un poco más cara, ¿no? Sí, pues de hecho el costo es parecido al de una cerveza artesanal. Una cerveza artesanal anda entre 35 pesos hasta, pues hay cervezas artesanales que cuestan hasta 500, 600 pesos o hasta más. Pues, ¿qué hacen? Son, depende de la botella, depende mucho tipo de uh-huh. cosas que puede tener. Uh-huh. Y pues es lo que hace que pueda costar un poco más, ¿no? Daniel, ya por último, si hay alguien que se pueda interesar en tu bebida, ¿cómo puede localizarte o qué pueden hacer ahí? Pues de hecho tengo mi página de Facebook, que es Romo Smith, así como tengo aquí en la etiqueta. Ahí me pueden localizar o pueden llamarme también ahí mismo, está mi número. Si no, ahorita mismo se los puedo dar, es el 3310-649014. Si necesitan cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Pues gracias, Daniel Alfredo Romo Cedillo. Él es productor empresario de la hidromiel, que apenas es un negocio incipiente, por decirlo así, uh-huh. que dentro de algunos años la idea es que pegue sobre todo entre los jóvenes. Muchas gracias, Daniel. Vamos gracias a la primera pausa de identificación. Les recuerdo que estamos de 4 a 5 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche y en la medianoche. Vamos entonces a la primera pausa para continuar. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad. En una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el poder legislativo y los ciudadanos.
Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos en la hora de los grupos parlamentarios, específicamente del Partido Verde Ecologista. Su servidor le agradece que esté sintonizando y escuchando este programa. Y algo que francamente siempre hago al principio y hoy se me olvidó, siempre procuro presentar a las personas que están detrás de cámara, porque gracias a ellas y a ellos de alguna manera pues se hace este programa. Quiero a Aimé Arroyo, que es la productora y bueno, que lo hace de todo. A Hugo Luna, que está en la cámara de mi lado izquierdo, a José de la cámara de mi lado derecho, a Julieta, que la otra vez se me olvidó, que está en audio, y a René, que está ahí muy atento, no sé si está durmiendo o no, ¿verdad?, pero ahí en controles. Una vez, pues, aclarando este detalle que se me olvidó, una disculpa a los muchachos, en este segundo bloque vamos a tocar un tema interesante y a la vez preocupante. Días atrás, escuchamos lamentablemente la noticia de que un pequeño murió a causa de un perro, un pitbull, y no es el primer caso que se da. Se han dado varios casos y la pregunta que nos hacemos como sociedad es ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo que se están dando casos tan seguido en este sentido, sobre todo de perros, cuando los propios familiares dicen que es un perro tranquilo, muy cariñoso y de pronto han matado prácticamente a unos pequeños? Para ello, tengo aquí a una invitada experta en estos temas de la cuestión de los perros, a Karina Chavarría Pineda. Ella es de la Fundación Somos Su Voz, Jalisco AC. Ella ya la tuvimos en el primer programa y hablamos pues de ciertos temas, de la cuestión del tema de Tlahuacán del Río, sí, cuando uno de los perros fue ahorcado prácticamente por un mal manejo que se le dio en cuanto a la captura allá en Tlahuacán del Río. Karina, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un tema preocupante porque nos preguntamos, ¿ya es un riesgo tener a un perro, a un perrito en casa? Y tú como experta sí me gustaría que nos digas por qué se están presentando este tipo de ataques. Mira, pues básicamente hay varias razas de perros que están catalogadas o clasificadas por expertos veterinarios, etólogos, como razas predispuestas a la agresión, pero no es propiamente por eso, sino que son razas que por su estructura física son más musculosas, son más de tamaños un poquito más grandes, tienen más fuerza, como son los pitbull, doberman, rottweiler, boxer, y sus cruzas de todas esas razas. Y no es precisamente que tiendan a la agresión o que sean perros peligrosos. Si tú a un cachorrito de cualquiera de estas razas que les acabo de mencionar o cruza de ellos, lo educas y lo cuidas y lo tienes y lo acostumbras a convivir y a socializar con las personas en general, estos perros tienden a ser cariñosos, sociables, a ser agradecidos y no hay por qué considerarles o por qué temerles. ¿Por qué? Porque realmente los perritos reaccionan a la forma en que tú los acostumbres. Karina, ¿no hay una raza que realmente se traigan los genes su agresividad? Yo considero que no. Solamente tienen predisposición por su complexión, por su estructura, por su musculatura. Son más fuertes, pero no significa que sean agresivos. Uh-huh. Ni que tampoco traigan en los genes el agredir o el dañar a alguien o a algún otro animalito. Queremos suponer, Karina, que en los casos que se han presentado, sobre todo en los pequeños, ¿hay un antecedente de un maltrato animal? Sí, por lo general,
Como te comento, el cachorrito a la manera que es acostumbrado, o a la manera que uno los esté criando, esa es la manera en que ellos reaccionan. Muchos casos se dan como, desgraciadamente, como ese que mencionan de pitbull, que agreden a seres humanos, ya sean niños o adultos, pero es porque nosotros mismos como personas no sabemos criar, cuidar y educar a ese cachorro. Por lo general, los instigan o los fustigan o los hacen agresivos cuando los llevan con otros a que peleen. Incluso, Karina, tú eres la experta, pero tiene que ver mucho incluso cuando los sacas a pasear, incluso cómo los tratas, el hecho de que no les das de comer o no les das agua, también de alguna manera eso provoca que en un momento dado sean agresivos hacia sus dueños. Es pregunta, no es aseveración. Sí. No, por lo general, estos perros, si tú los tienes bajo un cuidado, bajo una dieta adecuada, los hidratas, no tienen por qué tender a la agresividad. Claro que no. Lo que sí es que cuando tú tienes conocimiento que tu perro está anatómicamente más musculoso, más fuerte, tienes que tener cuidado que ponerle una correa adecuada, un collar adecuado o hasta incluso un bozal si lo consideras que sea necesario. Ahora, ¿qué nos aconsejas? Hay casas que no tienen dos, tienen hasta 3, 4 perros. Y hay niños, obviamente hay pequeños. ¿Es recomendable que en una casa haya esa cantidad de perritos o de perros? Pues depende del espacio, Pero es sano, es saludable. Si los perros los tienes con su protocolo completo, con vacunados, desparasitados, esterilizados, y si les das su alimentación adecuada, balanceada, los hidratas bien, o sea, no tienen, y sobre todo también que les ponga sus pipetas para que no tengan pulgas, que no tengan garrapatas, no le veo ningún problema. Que puedan tener hasta 3, 4 perros. 4 o 5, o sea, los que la familia decida tener. Otra, no sé si también influye el hecho de que la mayoría tienden a tener el perro en la azotea, pues. Y dicen, no importa, de cualquier manera tengo su casita, le da la sombrita, tengo su agüita, pero no deja ser la azotea y la resolana del sol. O sea, ¿qué tan recomendable es que a lo menos bajarlos con nosotros 1 hora, 2 horas y luego volverlos a subir a la azotea? Dime tú, ¿qué podemos hacer ahí? Eso no es recomendable, tener a un perro en la azotea, aunque tenga donde resguardarse, aunque tenga una casita, aunque tenga pues un tapanco, un tejaba, no es recomendable. ¿Por qué? Porque el perro por naturaleza es sociable y es sociable con las personas. Si el perro permanece mucho tiempo aislado en una azotea o en un lugar donde está solo, poco a poco, primero se estresa. Se estresa el perro y se va haciendo antisociable. Eso es un factor determinante para que un perro se estrese y no conviva ni socialice con las personas. Ahora, es bien común cuando vas a una casa, en mayoría de las casas hay perros, pero cuando llevas pequeños, lo primero que hacen los perros, obviamente ladran porque no te ubican bien, y generalmente el dueño le grita, le anda hasta pegando al animalito. ¿Qué es recomendable en esos casos cuando viene una visita con niños? ¿Al perro hay que platicarle o hablarle como un ser humano o de plano esconderlos o encerrarlos? Por seguridad, o sea, si los perros sociabilizan, hay perros que sí toleran menores, o sea, niñitos, y hay perros que no toleran niños. Entonces, eso también es bien importante que tú como propietario o como familia de la mascota, tú sabes si tu perro tolera niños o no tolera. Si no tolera a los menores, decirle a los papás, ¿sabes qué? Vienes de visita, mi perro no tolera niños, permíteme, déjamelo, lo aíslo en un lugar para que no sea un peligro para el niño. Ahí estás protegiendo al perro y proteges al niño, para que no haya ningún riesgo de que vaya a suceder un accidente. Sí, bueno, y la pregunta es porque yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que llegas y lo primero es, o pateas al perro, no con la mala intención, sino de que se calle. No sé si de alguna manera le generas al perro algún tipo de aversión o agresividad hacia el pequeño, porque él empieza a quedar
en su, no sé, podemos decirlo en su memoria, que cada vez que viene un pequeño, pues me pegan. Ajá. Y cuando viene un niño y no están al tanto de que no se le acerque al niño, posiblemente puede agredirlo. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, puede ser que suceda eso, de que el perrito se le cree cierta cuestión de que ve un niño y lo va a relacionar con la violencia. Uh-huh. Y que reaccione violentamente. Pero para esto, pues uno, como te comento, tú conoces a tus mascotas y sabes en qué momento debes de separarlo para que no represente un riesgo ni para otros perritos, ni para otros gatos, ni para los seres humanos y tampoco para los niños. Hemos visto muchos casos de como comentamos, de pitbull, como por ejemplo, no sé si escucharon el caso de Pirata, un pitbull que de la colonia de la zona Oblatos. Porque mató al delincuente, ¿no? Sí, se brincaron a robar la casa y el perro pues obviamente está defendiendo su territorio. Los pitbull por lo general son muy territoriales y pues él incluso le causó la muerte al ladrón que se brincó para perjudicar el domicilio. ¿Tú crees que en este caso en específico el perro ya tenía algún antecedente de entrenado para atacar? La verdad desconozco. Sí. Desconozco si haya estado entrenado. No, pero en la forma como reaccionó el perro, esa es la pregunta en específica. ¿Es normal entonces en ese tipo de razas que un perro reaccione así cuando un extraño se meta a casa? Pues yo creo que no es normal, pues, pero igual el perro está reaccionando a la invasión de su territorio. Uh-huh. O sea, está defendiendo su lugar, de su territorio. Así son los pitbull, muy territoriales. Sí. ¿Y qué otras razas igual en ese sentido? ¿O son los únicos? Pues podría ser Rottweiler, Doberman, Boxer, pues esos son los que ahorita se me vienen a la mente. Karina, tú estás en una asociación, creo que ya algunos años. Uh-huh. ¿Cuál es el error o los errores comunes que cometemos nosotros cuando tenemos perro en casa? O sea, que no los estamos cuidando adecuadamente y que obviamente repercute en el comportamiento hacia personas que llegan a casa. Pues el tenerlos en la azotea, el tenerlos aislados, no permitir que convivan con más personas, que sociabilicen con otros perros, el tenerlos encerrados incluso sin agua, sin comida, eso les genera a ellos, se estresan y pueden reaccionar de una manera inesperada, igual con algún ruido fuerte, con algún, por ejemplo, con los cohetes o los truenos que utilizan en las iglesias, que eso también nosotros estamos pugnando para que pues lo más pronto posible se haga, pues que se quite. ¿Por qué? Porque eso estresa mucho a los perros. Sí. Les estresa, les causan muchas cosas, sí, o sea, los asusta, los pone estresados, incluso pueden reaccionar de cualquier manera porque están pues defendiéndose, se sienten agredidos por el ruido, les molesta a ellos. Okay. Antes de irnos a la segunda pausa de identificación, Karina, uh-huh, algo que nos llama la atención es que cuando los dueños salen, uh-huh, generalmente muchos perros se quedan solos y empiezan a llorar. Uh-huh. ¿Qué tanto les afecta? Parece mentira, pero sí les afecta el hecho de que estén mucho tiempo solos también. Cuando nos vamos a trabajar y dejamos a los perros ahí, sí les afecta. Porque muchos se ponen hasta a llorar, ya ves, te aúllan y... Sí, depende del carácter del perrito, del comportamiento que tenga. Hay perritos que son más alegres, juguetones que otros, por lo general los cachorros. Hay perritos que ya son adultos y ya se acomodan a la vida de rutina de la familia. Y ellos ya saben que en la mañana están ahí con ellos, los alimentan y que hay un periodo y un espacio de tiempo donde permanecen solos, y ellos cuando llegan las personas se ponen muy contentos y felices y les hacen la fiesta. Pero ya se acostumbran. Pero ¿cómo la naturaleza, a fin de cuentas, estimado televidente? Es porque saben perfectamente a qué hora vas a llegar, ya están detrás de la puerta esperándote a que llegues, ¿no? Sí. Y si sabes que les acostumbras a darles un pedazo de virote o de pan, saben, te están esperando. Sí, ellos así son. Su intuición es muy buena.
la situación de la ubicación de los tiempos, sí, ¿no? De los perros. Sí, se ubican perfectamente bien. Con respecto al otro caso que ha sido reciente del pitbull de Tonalá, que atacó a un menor, pues ese caso, pues ahorita se está ventilando en fiscalía. Ajá. Y pues están esperando, están haciéndose las investigaciones pertinentes. Que es otro tema que vamos a tocar regresando de la segunda identificación, porque se van a dar cuenta que detrás de muchas asociaciones, detrás de los trámites y cuestiones de agresiones de perros hacia personas, es un calvario. Hay situaciones en que Karina nos va a comentar tristemente, en el cual nos va a poner a pensar qué tanta credibilidad pueden tener muchas asociaciones que se dicen protectoras de los animales, de los perros, cuando realmente es todo lo contrario. ¿No estás así, Karina? Sí. Pero eso va a ser después de la segunda corte de identificación. Les recuerdo que es la hora de los grupos parlamentarios, específicamente estamos hablando del Partido Verde Ecologista, a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco. También le comento que estamos de 4 a 5 de la tarde, retransmisiones de 8 a 9 de la noche y en la medianoche. Vamos entonces, Karina, a la segunda pausa. Muchas gracias. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos en la hora de los grupos parlamentarios. El día de hoy al Partido Verde Ecologista nos corresponde y estamos tocando un tema interesante como es la agresividad que pueden tener algunas razas hacia el ser humano. Ya Karina nos ha hecho favor de darnos algunas explicaciones. Pero antes de irnos a la segunda corte de identificación del Canal Parlamento del Congreso del Estado,
ella mencionaba que de alguna manera hay una fiscalía que toca ese tipo de temas. Sin embargo, la mala noticia es que en esta dependencia solamente hay un solo fiscal, o un solo perito, mejor dicho, un solo perito en la materia. ¿Esto qué implica? Que si se presentan 5 o 6 casos o 20 en todo el estado de Jalisco, se imaginan el tiempo o el proceso que tiene que llevar las personas y el chucho o el perro involucrado en este caso. Me imagino que va a ser semanas completas, ¿no es así, Karina? Porque tú, de hecho, lo has vivido. Sí, así es. Desgraciadamente, como solamente la Fiscalía cuenta con un solo perito en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un solo perito calificado, un perito veterinario, para ver todas las denuncias que se presenten con respecto a y que se relacionan a maltrato o crueldad animal, entonces esto nos deja, pues de cierta manera, atados de manos. ¿Por qué? Porque pues una sola persona para 126 municipios, que si, por decirlo así, en una tercera parte de ellos se presentara algún asunto de o una denuncia de maltrato o crueldad animal, pues les tocaría cada 6 meses, ¿verdad? O cada 3 meses, no sé. O sea, eso es una un inconveniente muy grande para, por ejemplo, nosotros que presentamos denuncias por maltrato o por crueldad animal. Claro, tú lo vives obviamente en carne propia esta deficiencia, ¿no? Deficiencia en cuanto a personal, porque un solo perito, pues prácticamente un solo caso, ¿cuánto tiempo le puede llevar? ¿Qué te gusta? ¿Una semana, un mes? Dependiendo de las circunstancias del caso. Ahora te imaginas, como tú dices, 20, 50 casos, pues yo creo que muchos hasta lo dejan por la paz, a fin de cuentas. Tú acabas de mencionar que has presentado denuncias. Platícanos por qué has presentado algunas denuncias, incluso, estimados televidentes, incluso entre asociaciones o agrupaciones, como usted le quiera llamar. ¿Por qué le comento esto? Porque, por desgracia, hay asociaciones, colectivos o grupos que están en Facebook, en Twitter, tienen su página muy específico, y detrás de ellos resulta que lo que menos tienen es cuidar el bienestar y la calidad de vida de los perros. Esto es una de las luchas que creo que entre las asociaciones, entre los grupos, han tenido choques muy fuertes, porque algunos sí se dedican realmente a cuidar, a proteger y tratar de donar a los perritos. Sin embargo, hay otras asociaciones que solamente les interesa el dinero, y por eso se promocionan, sacan fotografías con sus perritos ahí simpáticos. Sin embargo, detrás de estas asociaciones o detrás de estas personas, Karina, realmente es otra persona totalmente diferente. Platícanos sobre esto. Así es. Recientemente, en el mes de julio, presentamos, no precisamente estamos como denunciantes, sino que estamos participando, sobre todo en un albergue específico de Tonalá, que es en el que estamos participando de cierta manera. Participamos en lo que es acompañar, estar ahí con las autoridades cuando se hizo, pues que entraron a hacer la inspección y vigilancia y ecología de ese albergue. Y a raíz de todo esto, que se tomaron videos, fotografías, se presentó la denuncia correspondiente, que no fuimos precisamente nosotros como fundación la que la presentaron, sino unas terceras personas. Hemos estado participando y ayudando y coadyuvando a la persona que presentó la denuncia, porque la verdad se nos hace injusto cómo tienen o cómo tenían a esos perritos en ese lugar, en ese mal llamado albergue, que se ubica en Tonalá. Y desgraciadamente, a raíz de que estamos participando en eso, hemos recibido amenazas, hemos recibido agresiones verbales, incluso físicas. Tu servidora ha tenido que presentar denuncia por agresiones físicas por personas, terceras personas, que están de cierta manera ligadas con esas personas de ese pseudo albergue. Pero, Karina, platícanos y diles a los televidentes en qué condiciones, por ejemplo, en este albergue en específico, en qué condiciones encontraron a algunos perros totalmente desnutridos, puro hueso prácticamente. Y de hecho hay fotografías. Y videos. Videos, fotografías. Tenemos y documentado videos. Todo esto ahí en la página de Fundación Somos Su Voz. Los perritos, desgraciadamente, se encontraron aproximadamente 23 perros en condiciones deplorables, como son desnutridos, con parasitosis,
con sarna, hongos, infecciones en la piel, los cuales fueron retirados, fueron entregados voluntariamente por la persona que supuestamente es quien los tenía que haber cuidado, quien tenía que haber proveído de alimento y haber visto su bienestar. Él los entregó voluntariamente al Centro de Salud y Control Animal de Tonalá, mismos que fueron a recogerlos y los llevaron. Y actualmente los perros están ahí. Eran 20 perros los que entregó voluntariamente, porque nadie le exigió. Él voluntariamente entregó los perros y coincidentemente no eran los mismos que salen en los videos. Nos cambió varios perros, sacó esos, los que estaban en el video, y puso otros, los suplantó. Entonces, esos perritos eran 20, los que entregó al Centro de Salud y Control Animal de Tonalá, de los cuales solamente a la fecha sobreviven 13. Esos 13 están, nosotros hemos estado al pendiente junto con otras asociaciones y organizaciones civiles de proveer alimento, medicamentos, ciertas necesidades, de cubrir las necesidades de esos perritos. Uh-huh. Incluso una perrita que iba cargada, que no sabíamos, el domingo para amanecer el lunes, tuvo a sus cachorros. 6 cachorritos tuvo, y esto nos es la prueba más fehaciente que en ese lugar, aparte de que no los desparasitaban, no los vacunaban, y mucho menos esterilizarlos. Uh-huh. Entonces la perrita está ahorita actualmente ahí, en una jaula individual con sus 6 cachorros. Todo esto pues lo tenemos documentado con fotografías y videos. ¿Esto te ha valido de alguna otra forma, como dices tú, amenazas y agresiones, verbal por lo mínimo, no? Ahora, este albergue que tú dices que se ubica en el municipio de Tonalá, ajá, esta persona recibe dinero, ¿no? Sí, él tiene su página en Facebook, lo pueden encontrar como Manuel Mochomo, y ahí pide donaciones, o sea, hace publicaciones con perritos que él rescata, y le toma fotografías. Por lo general son perritos que están en condiciones pésimas, y él sube su tarjeta y pide donaciones para supuestamente ayudar al perrito. Y pues nosotros nos dimos cuenta, no sabíamos, nosotros desconocíamos eso hasta que no vimos las condiciones del albergue, que fue el día 2 de julio, que fue que nos fuimos al albergue y que estuvimos ahí, que tuvimos la oportunidad de poder verlos, tomarles videos y fotografías y ver en las condiciones tan deplorables en las que lo tenía. Ahora, quienes tienen su duda todavía, lo que estás comentando, lo que yo sí les sugiero, Karina, es que entren, como dices tú, a la página de la Fundación Somos Su Voz, AC Jalisco, ¿está bien así? Sí. Que entren a esa página de internet y van a ver los videos y fotografías de este albergue y posiblemente otros más, para que vean en qué condiciones realmente se encuentran algunos perros, a pesar de que están o estaban en manos de personas que se dicen protectora de los animales. Así es. Ahora, ese es un punto. El otro es que en este caso en específico salen del albergue y se lo llevan al Centro de Salud y Control Animal de Tonalá. Uh-huh. Pero resulta que ahí hay otro detalle, que también ahí no existen las condiciones adecuadas o necesarias para tratar a los animales. Platícanos, porque incluso no hay ni siquiera un lugar apropiado para darles de comer a los perros. Sí, incluso. Estamos hablando, perdón, de una dependencia municipal. Sí, hay muchas carencias, nos argumentan el gobierno actual que pues la falta de presupuesto, incluso a veces hasta se quedan sin alimento. Nosotros por eso hemos estado procurando que no les haga falta alimento a los perritos del albergue, pero también hemos compartido el alimento con los otros perritos que están ahí. Uh-huh. También se les ha dado de comer de las croquetas que hemos llevado varias asociaciones, y son aproximadamente 320 kilos lo que se ha llevado en mes y medio que hemos estado. Nada más en el Centro de Control Animal de Tonalá. Sí. Esto es aparte del alimento que se supone que debe de proveer el municipio, que sí han hecho llegar, pero no es suficiente. ¿Qué es el punto que quería llegar? Sí, entonces, no es suficiente. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio en este aspecto, en esta materia? Porque ustedes prácticamente son los que han estado alimentando a los perritos, pero entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? ¿No tiene un presupuesto? ¿No tiene un control? ¿No tiene personal? ¿Qué pasa? Porque hay
proceso de esterilización? ¿Acaso hay eso también? No, ahí en Tonalá ahorita, o sea, sí hay esterilizaciones, pero tienen que pagarlas. A diferencia de otros municipios como Guadalajara y Zapopan, uh-huh. que son campañas permanentes de esterilización gratuita, en Tonalá no los hay. Uh-huh. Y lo que nos argumenta el gobierno municipal es que es por falta de presupuesto. Uh-huh. Sí hay, pero las tiene que pagar el ciudadano. Y son caras, son muy caras. Bueno, Tonalá, uno, si no puede con los servicios básicos cubrirlos, como es el aseo público, que dura hasta una semana completa en pasar el carretón de la basura, pues mucho menos va a tener seguramente dinero para, de alguna manera, mantener ahí a los perritos, ¿no? Sí. Sin embargo, Karina, también hay otras situaciones similares en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Hay otros centros de control animal con las mismas condiciones que el de Tonalá? Pues me imagino que sí, porque... ¿No los has visitado? No, yo no he visitado, más que me consta el de Guadalajara, el de Tonalá, uh-huh. y el de Zapopan, nada más. El de Tlaquepaque, lo que he escuchado, que también tiene muchas carencias, uh-huh. pero ahí, por ejemplo, ahí no estamos trabajando con mesas de trabajos para el reglamento. En Tonalá, Guadalajara, Zapopan, sí se está trabajando como organizaciones, asociaciones civiles, para participar en la elaboración, modificación o reformar el reglamento. Karina, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque ya has estado comentando, mencionando que por desgracia hay asociaciones o agrupaciones que lo que menos tienen es obviamente cuidar y dar en adopción a algunos animales, a Ajá. los perritos. Ajá. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta situación? Porque nosotros de buena fe vamos y a lo mejor llevamos un perrito de la calle y vamos con X albergue o a X asociación, pero desconocemos lo que hay detrás de. ¿Qué Ajá. podemos hacer para contrarrestar o evitar esto? Yo les sugeriría pues que investiguen antes de, si ustedes quieren ayudar a un perrito, antes de llevarlo al lugar donde hayan decidido llevarlo, que investiguen, pregunten, indaguen, pregúntenle si van a poder seguir viendo al perrito, si les van a mandar información, si pueden visitarlo, si ustedes quieren llevar alimento, pueden llevarlo, pero lo que es bien importante es la transparencia. Si un lugar, no les permiten visitarlo, no les permiten verlo, no les permiten, no les dan informes sobre el perrito que ustedes llevaron, ese lugar, pues yo pienso que no es confiable. Ya es mal síntoma, ¿no? Sí. Porque una persona, una asociación, una agrupación o un albergue, volvemos a lo mismo, que actúa de manera transparente y de buena fe para ayudar a los perros, lo primero que te va a decir, sí, como no, vente de 4 a 5 de la tarde, o es un decir, para que vengas y visites en qué condición está el perro que trajiste. Sí. Pero como mencionas, pero si te dicen no a todo, alerta, ¿no? Sí, porque un albergue se supone que debe ser público, porque al momento de estar recibiendo dinero de personas externas, debe ser público. ¿Por qué? Porque si yo como lugar no soy autosustentable, no puedo yo mantener a los perritos que tengo, yo en algunos casos piden que les den donaciones, ya sea en dinero, en especie, y desde ese momento ya la persona que me está dando la donación tiene el derecho de poder visitar al perrito o al animalito que me está dejando en custodia. Ahora, toda asociación, agrupación o albergue, Karina, con tu experiencia, ¿todas te piden dinero o esperan a que la persona les ofrezca? Pues como asociaciones civiles, la ley lo permite, el Código Civil permite cuotas de recuperación, okay. lo permite, pero no todas piden, hay algunas que son autosustentables y hay otras que sí, y hay otros incluso, como es el caso que estamos mencionando de Tonalá, pues que realmente ahí las donaciones y los ingresos era de lo que se supone que deberían de estar bien y procurar el bienestar para los animalitos, uh-huh. pero no era así, porque los perritos pues estaban en una condición pues deplorable y desgraciadamente no estaban haciendo las funciones, las donaciones y los ingresos que recibía no se reflejaba en el estado de salud y bienestar de los animales. Ante este contexto, yo creo que muchos televidentes han estado preguntando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si hay, insisto, agrupaciones o albergues en los cuales
maltratan precisamente el animal callejero, o simplemente a mi perro lo quiero llevar a un albergue para darle mejor calidad de vida porque yo no puedo dársela en ese momento por el trabajo, porque no tengo dinero, por lo que tú quieras, Karina. Uh-huh. ¿Qué vamos a poder hacer ante esa desconfianza y el temor de que a mi perro o al perro que llevamos le puede ir peor? Pues, como te comento, ahora, investigar. Pero investigar, ¿cómo vas a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar si detrás es lo que ocultan? Lo malo, o sea, ¿cómo podemos, otro mecanismo de darnos cuenta de que precisamente pues no están haciendo bien las cosas? Un lugar que es formal y que tiene sus documentos legales, ajá, no tiene por qué ocultar nada. Uh-huh. Un albergue tiene que tener una licencia, uh-huh, municipal, depende de cualquier, el municipio que esté. Tiene que tener su licencia, su autorización municipal, pues sus actas constitutivas o los documentos donde se avalen, donde acrediten que realmente están autorizados legalmente para hacer la función que deben de hacer. Sí, en tu página, ya por último, Karina, en tu página ahí vienen algunas imágenes de asociaciones que no han cumplido con el proteger realmente a los animales. Te lo comento porque sí es bueno que ellos se den cuenta, la ciudadanía se dé cuenta, qué albergues no hay que llevar o qué asociación no hay que llevarlos, porque sabemos que no lo están tratando bien a los perros. Ajá. Ahí en tu página los podemos ver. Hasta el momento no lo hemos hecho, no lo hemos hecho porque en realidad nosotros no nos dedicamos pues a investigar, sí, okay, quién lo hace bien o quién lo hace mal, sino que simple y sencillamente sobre la marcha que nos dimos cuenta, como por ejemplo en este caso de este lugar, del albergue de Tonalá, pseudo albergue de Tonalá, es que nos damos cuenta y dijimos, ok, entonces, a partir de que nosotros nos damos cuenta, entonces decimos, ¿sabes qué? No lleven perros ahí. Uh-huh. Okay. Pero no tengo yo así como una base de datos para decir, sí está haciendo las cosas bien y no. Aparte que nosotros somos nuevos, no tenemos mucha experiencia, tenemos 2 años, el próximo mes cumplimos 2 años. Okay. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es hacer las cosas bien. Uh-huh. Cuestión que muchas asociaciones y muchas organizaciones civiles no las hacen y no se habían atrevido ninguna a desenmascarar a estos lugares. Gracias, Karina Chavarín Pineda, uh-huh, de la Fundación Somos su voz. Hace Jalisco. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Recuerdo que esta es la hora del Partido Verde Ecologista, a cargo de nuestra diputada Rosa Angélica Fregoso Franco. En esta ocasión quiero terminar, si nos ajusta la toma, vamos, porque lo que quiero es que siempre saludo a los compañeros que están detrás de cámara, pero lo que quiero el día de hoy que también ustedes los conozcan, quiénes son los que están. Quiero iniciar con Aimé Arroyo, ven por favor. Ella es la productora, pues la hace de todo, a fin de cuentas, ¿no? Pero ella es la que siempre nos hostiga en el WhatsApp, que te toca a tal hora para filmar y que... gracias. Dice Aimé, para que la conozcan. También, Julieta, por favor, ahí está en audio. Si te vienes, por favor, para que te conozcan con su pelo africanizado, ¿cómo podemos llamarlo así? Afroafricano. Está muy padre. Ella está... muy cool. Sí. Ella es la que se encarga de audio, ¿verdad, Aimé? Ella también son los que ponen, nos acomoda pues el... Los micrófonos. Hugo, vente rápido, por favor. Y José. René, ¿puedes o no puedes venirte, aunque sea 30 segundos? Si te regresas, pues, para que hagas el corte del canal. Gracias. Gracias a ellos, como los ven, ya los conocen, detrás de cámara se hace este programa. Muchas gracias, muchachos, gracias, muchachas. Gracias, chicos, gracias. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.